Estás escuchando el podcast de Pa' Arriba con los hijos de la mañana. Ahora un chiste pa' la banda en Pa' Arriba. Venga, compadre Jim. Pues estaba un hombre que era muy flojo, muy holgazán. Realmente era no le gustaba trabajar. Sí. Muy flojo, muy holgazán, no le gustaba trabajar. Ay, pues qué flojo y qué holgazán que no le gustaba trabajar. Estaba platicando con su mejor amigo y le dice: ¿qué hubo, compadre? ¿Cómo te fue en el torneo internacional de flojos? No fui, compa. ¡Nya! Y le mandaron la medalla por correo, qué bonito. ¡Mátalo, chumpollo, mátalo! Tiene que le dice: vieja, ¿sí te tomaste tus pastillas para el estrés? Que sí me las tomé, hombre. Por lo visto no le dieron resultado. Doctor, perdone, ¿tiene pastillas para la autoestima? Sí, señor, aquí las tenemos, tómese una de estas. No. ¿Pero qué pasa? Déselas a alguien que las merezca más que yo, por favor. Estás escuchando el podcast de Pa' Arriba con los hijos de la mañana. No puedes perderte la reflexión del día. Con ustedes, Adrián el Mamut Padilla. Hoy presentamos la reflexión de las abejas. ¿Sabías que una de las primeras monedas del mundo tenía el símbolo de una abeja? ¿Sabías que hay enzimas vivas en la miel de las abejas? ¿Sabías que en contacto con una cuchara de metal estas enzimas mueren? La mejor manera de comer miel es con una cuchara de madera. Si no la encuentras, usa una de plástico, pero evita el metal. ¿Sabías que la miel contiene una sustancia que ayuda a que el cerebro funcione mejor? ¿Sabías que la miel es uno de los alimentos raros en la Tierra, que es el único que puede sustentar la vida humana? ¿Sabías que la miel de abeja es el único alimento del mundo que nunca se echa a perder? ¿Sabías que las abejas salvaron a la gente del hambre en África? ¿Sabías que es suficiente una cucharada de miel para sostener la vida humana durante 24 horas? ¿Sabías que el propóleo, producido por las abejas, es uno de los antibióticos naturales más potentes que existen? ¿Sabías que los cuerpos de los grandes emperadores del mundo fueron enterrados en ataúdes de oro y luego fueron cubiertos con miel de abeja para evitar la putrefacción? ¿Sabías que el término luna de miel proviene del hecho de que los novios consumían miel para la fertilidad después del matrimonio? ¿Sabías que una abeja tan solo vive 40 días, visita al menos 1000 flores y produce menos de una cucharadita de miel en toda su vida? Sí, a lo mejor para ti son 40 días, pero para ellas es el trabajo de toda una vida. Muchas gracias, abejas, por todo lo que le han dado a la humanidad. Esta fue la reflexión del día en Pa' Arriba. Ahora un chiste pa' la banda en Pa' Arriba. Venga, mamuchín. ¿De qué lo vas a querer, mi querido chumpollito? A ver, échatelo de señoras enojonas. Estaba una señora enojona acompañando a su marido que estaba en el lecho mortuorio. Y el señor se le arrima y le dice: mi amor, tú has estado conmigo en la pobreza, en la enfermedad y en la desgracia. Sí, pues esa es mi obligación. Pues lárgate, porque tú eres la que me trae mala suerte. ¡Mátalo, chumpollito! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Pues ya, mátalo, ¿qué esperas? Es que no me dijiste, mátalo. ¡Mátalo, chumpollo! ¡Mátalo! Va, ¿de qué lo vas a querer, parilla? De queso Oaxaca. Bueno. Se tiene que estaba un chavito comiendo queso en Oaxaca. Y en una escuela, pues ya después de que terminó el recreo y comió lo que comió, llega al salón y le dice la maestra: a ver, Danielito, dime por favor, ¿Colón murió en...? Y el Dani: ay, en... ¡Enfermo, maestra! ¡Murió enfermo, Lisa! Ahí te va, ese mismo niño llegó de la escuela y le dice a su mamá:
Mijo, ¿cómo te fue hoy en la escuela, Jaimito? Pues como en el Polo Norte, mamá. ¿Cómo es eso, Jaimito? Todo bajo cero. ¡Ay! ¡Panilla! Yo te lo mato. No, ya. Venga. Ah, caray. En una playa mexicana estaban dos compitas. Y de repente agarra y le dice al otro: ¿y ahora tú? ¿Por qué te encuerates? ¿Vas a una playa nudista o qué? No, menso, me acaban de bajar mis cosas. Ayúdame a conseguir una toalla. Sí, hasta los lentes perdiste en el mar, le dice. Estás escuchando el podcast de Pa' Arriba con los hijos de la mañana. Atención, amos del camino. No permitamos injusticias. Nuestro héroe llegó. Él es Rúa Abogado. Y llega para ayudar al ciudadano. Muchísimas gracias a los hijos de la mañana por compartirnos una vez más los consejos viales a los amos del camino. Hoy quiero hablarles acerca de los 5 artículos básicos que tienes que conocer para defender tus derechos en caso de una detención legal o en caso de una detención ilegal. Primero, artículo 6 y 7, grabar en todo momento. Es tu derecho y es la obligación del oficial, de conformidad a su reglamento, al protocolo nacional del primer respondiente, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Constitución, regirse de una forma correcta. Por eso, grabar el correcto o incorrecto actuar del oficial es mi mejor recomendación. Segundo, tu artículo 11 constitucional, tu derecho al libre tránsito. Ejerzamos este derecho, no solamente para con los oficiales, sino también para los que apartan la vía pública. Es tu derecho estacionarte en donde se te pegue la gana, siempre y cuando esté permitido. El artículo 16 constitucional es tu artículo que te ampara en caso de una detención, ya sea legal o ilegal, porque ahí expresa que ninguna persona puede ser molestada en su persona, documentos, papeles, propiedades, sino bajo mandamiento escrito de una autoridad jurisdiccional. A lo que se refiere este artículo es que te tienen que explicar qué ordenamiento violaste y el porqué de la detención. No pueden detenerte aleatoriamente, no pueden detenerte sin razón o motivo alguno. Sin embargo, le repito, primero que derechos, tenemos obligaciones, mismas que si no queremos ser molestadas o molestados, debemos regirnos bajo ellas. Y por último, el 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual establece que toda autoridad deberá identificarse. Así que ya saben, hago una síntesis de los artículos para que se los lleven de tarea. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, 7, 11, 16, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 42. Yo soy su amigo Ru Abogado y así me podrán encontrar en todas mis redes sociales como Ru Abogado. En esta cápsula me despido, pero no sin antes desearles un excelente día y de igual forma seguir escuchando mi programa de radio favorito. A los hijos de la mañana, aquí suena la que buena. Síguelo en redes sociales como @ruabogado. @ruabogado. Las maduritas de la que buena. Esto es Arriba con la chica de los balones. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Ella es Flor Ruda! ¡Al aire! ¡Ay, buenos días, muchachones! Adelante. ¿Cómo están? Oye, qué bonito escucharlos, queremos, a los tres. Florecita, te queremos. Yo también los quiero a los tres muchísimo. Saben que viven en mi corazoncito. ¿Y a Chumpollito no lo quieres? Chumpollito también lo amo. Es que la verdad ustedes los quiero y a Chumpollito también lo amo. Oye, no te burles, gallo. Pero mira, digo, hijo. Anda malita, mendigo, no seas criticón. La desvelada de repente hace daño. Brinque, brinque con el rudo abogado. Oye, uno tiene su crush de repente. Échale, prima. Dame chance. Oigan, pues triste, perdió mi Monterrey contra el Nashville. Les doy la razón a ustedes, muchachos. Perdió Rayados. Se veía venir, mi querida Florecita. Ya se veía venir. Era demasiado lindo para ser cierto, pero arriba el Monterrey, que fue el que dio la cara por los equipos mexicanos. Así es, ustedes pues tuvieron toda la razón. Ganó el Inter de Miami 4-1 contra Filadelfia. Así es que bueno, ¿qué es lo que sigue en la League's Cup?
viene el enfrentamiento entre Nashville y el Inter de Miami para definir quién va a ser el campeón de para ese torneo. Veamos cómo Messi queda campeón. Y Filadelfia contra Monterrey el día de mañana también van a definir quién se queda con el tercer lugar de este torneo. Entonces vamos a ver cómo les va, pero ¿qué creen? ¿Qué? Pues hubieron muchas bajas en este torneo, mandaron a muchos jugadores de la Liga MX a los hospitales. ¿Quieren saber más o menos un resumen de las bajas que hubieron por esta League's Cup? A ver. Miren, Brian Lozano, el Mudo Aguirre, Jeremy Márquez por parte del conjunto del Atlas fueron bajas importantes y bueno. Después tuvimos a Henry Martín de América también, a Berterame de Rayados y también tuvimos la primera vez que fue despedido el Tuca Ferretti en el fútbol por parte de Cruz Azul. Entonces fueron bajas que afectaron a la Liga MX. Aquí viene la pregunta para ustedes, muchachos. No, definitivamente no. ¿Qué? Nada que ver. ¿Qué? No, espérate, todavía ni pregunta, pero de... ¿Es mejor la MLS que la Liga MX? No, desde mi punto de vista no. Nada que ver, no. Perfecto. Globalmente no. O sea, a lo mejor tiene sus pintorescos jugadores como Messi, que le va a dar mucho brillo a Miami, pero si hablamos en general de la Liga, el nivel competitivo, yo lo pongo como al 80% de la Liga Mexicana. Piensa diferente. Desde mi opinión. ¿Por qué? ¿Tú qué piensas, Coquito? Desde mi opinión, no. El fútbol mexicano no es... Bueno, mejor dicho, la... La MLS no es mejor que la de... ¿La Liga MX? Sí, la Liga MX. Lo que sí es verdad es que nuestro fútbol está en un rezago brutal por cuestiones burocráticas de muchas partes, hay que ser sinceros, y Estados Unidos está en desarrollo. Agarrémonos porque en un par de añitos sí vamos a ser mucho menos que el gabacho si no nos ponemos... Coquito, quiero hacerte una pregunta. ¿Has visto los partidos cuando juega Messi? Uf. Digo, no quiero pensar mal, pero he visto que la marcación de los defensas de los otros equipos, digo, es muy serio lo que voy a decir. No. Siento que no. Muchos no le cubren a Messi como debieran hacer. Les da miedo, yo creo que no tiene nada que ver con una situación maliciosa. Lo que sí es verdad es lo que dice Flor. ¿Será que impone el futbolista? No, mi rey, no impone. O sea, ¿sabes la merma económica a nivel mundial? A nivel liga y a nivel club, si lesionas a Messi, no, mijo. Si lesionas a Messi, tu castigo es para que no juegues en lo que te resta de vida. Pero yo creo que también el momento del jugador de ver a Messi, de que lo admiran, de que pues es Messi, les debe de dar un poquito de pavor ahí psicológicamente también. Parte de lo que también dices tú, mi Coco. Ayer tu ídolo, hoy tu contrincante. Así es. Se veía muy lejano ver a Messi jugando en la MLS. Si estamos hablando hace unos 2 años, yo no me lo hubiera imaginado. Pero bueno, ya está sucediendo. Y también ya regresa la jornada número 4 de la Liga MX. Apresuró, muchachos, ya lo habíamos platicado un poquito el lunes. Y arranca el día de mañana con el encuentro entre León y Mazatlán. También mañana a las 9 de la noche vamos a tener Pumas contra Toluca. Y a la misma hora vamos a tener Puebla contra San Luis. Después vamos a tener a FC Juárez contra las Chivas. Vamos a ver cómo les va. Recordemos que son los líderes de esta Liga MX. El domingo vamos a tener Cruz Azul contra Santos, que por cierto, pendientes por las dinámicas para nuestros amigos de Soccer ID y los que quieran ir al palco VIP, pues ahí están pendientes porque pueden estar presentes en este duelo de Cruz Azul contra Santos. Después vamos a tener Atlas contra América, que ese también está interesante, mi querido Mamut. ¿Tú quién crees que gane? Un empate a 2 goles. ¿Con gol de Quiñones o sí, sin gol de Quiñones? Sí, Quiñones va a anotar contra sus excompañeros un golecillo y van a empatar a 2. Ese es mi pronóstico. Y bueno, vamos a tener dos últimos partidos de la jornada. Necaxa contra Tigres y Querétaro contra Pachuca. Queda pendiente el de Monterrey Xolos porque pues Rayados tiene que enfrentarse contra Filadelfia. Entonces vamos a ver qué es lo que llega a pasar en esta jornada. Y Miami va a ser el coronado de ese campeonato. Claro. Ya no lo discutamos más. Messi va a levantar la copa. Te doy toda la razón, no tengo más que decir. ¿Tú, mi Coco, también Messi? Yo también, creo que no hay de otra. Yo, de hecho, creo que el diseño de este torneo también fue para ver quién jugaba contra Messi la final. O sea que creo que está muy bien. Así es, pero bueno, Gallito, ya nos vamos, ¿no? ¡Guau! Ya nos vamos. Muchas gracias, Florecita. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Me encuentro como Flor Rouras. Por ahí. Bien bonita siempre, exuberante y guapa. Hombre, tan bonita que te pregunto, ¿te traigo algo?
Ahí, déjame unas galletas de chocolate, por favor. Está bueno. Así le decimos, Florecita, muchas gracias. Y ahora sí, gracias Guadalajara, Jalisco, que ya se queda con su programación local. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana a través de... Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.